Los asambleístas del Movimiento al Socialismo recibieron una explicación de los detalles de la demanda marítima boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que obligue a ese país a sentarse a dialogar por una salida soberana al Océano Pacífico. La información fue brindada por el portavoz de la causa, Carlos Mesa. Para establecer una explicación no solamente desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista jurídico que me ha tocado a mí, sino lo que representa los motivos por los que el presidente Morales y su gobierno tomaron la decisión después de la primera experiencia de su gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, de abrir un juicio ante la Corte Internacional de Justicia. El presidente del Senado, José González, brinda mayores detalles al respecto de la explicación que recibieron. Así que bueno, siempre es muy positivo, muy alentador, una vez más, refrescar los conceptos, refrescar las bases sobre las cuales justamente descansa nuestra demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues esperando esa fecha importante, que son los primeros días de mayo, en los cuales pues, se va a conocer en principio los alegatos, ¿verdad? Primero Chile, después seremos nosotros, y seguramente en el curso de este año, eso es lo que se espera, la Corte Internacional de Justicia se va a manifestar respecto del incidente que ha planteado Chile en torno a la competencia de la Corte. Estamos esperando, obviamente, como patriotas que somos, como bolivianos,